y es que la obsesión de la censura que me obligó a poner un prólogo que no, yo no había, que la película original no tenía, era demostrar que eso podía pasar en cualquier parte de cualquier mundo, de cualquier país. Pero lo cual era una estupidez, porque los de Logroño tienen cara de Logroño, no parecen suecos, ¿entiendes? La historia que está a punto de comenzar no tiene unas coordenadas geográficas precisas. El color del pelo o la forma de las casas, los anuncios en las paredes o una manera determinada de sonreír y hablar no deben ser forzosamente una bandera concreta para envolver a estos hombres y mujeres que van a empezar a vivir delante de nosotros.